día a día, desde muy temprano y extendiéndose durante toda la jornada, continúan desarrollándose en los 4 puntos de acceso a la comuna controles sanitarios preventivos a conductores y pasajeros. La primera autoridad comunal, el alcalde Martín Arriagada, destacó la labor que hace meses se realiza en Sagrada Familia. Bueno, como siempre, durante todo el tiempo estamos haciendo esta barrera sanitaria, no es solamente porque ahora viene el 18, porque está en cuarentena Molina, sino es un trabajo que estamos haciendo prácticamente hace 7 meses. Es solamente para su seguridad. Yo sé que de repente debe ser tedioso, o van a decir que es para la foto. No, nosotros nos estamos preocupando en nuestra comuna, que nuestra gente no haya más contagiados, y por lo mismo hemos sido un poco más prodigios que el resto de las personas o el resto de las comunas. La gente, si se enferma, lamentablemente no puede trabajar. Y nosotros no estamos cortando las manos a nadie, sino más que nada solamente proteger a la comunidad de Sagrada Familia. Ese es nuestro trabajo. Por eso esperamos que haya mucho respeto con los sanitizadores, con la gente que toma la temperatura, también con carabineros, porque este trabajo lo estamos haciendo solamente para hacer seguridad. Hemos doblegado las medidas porque cuarentena la tiene en este momento Molina, que son nuestros vecinos, y aparte que se viene el 18 de septiembre, donde mucha gente va a querer estar con su familia. Vamos a usar el TTC, el tacto, él tiene el criterio para en algunas ocasiones, pero por lo menos traten de evitar de viajar mucho o estar en lugares con mucha gente a su alrededor y solamente cuidarse. La medida consiste en la toma de temperatura, sanitización de vehículos y comprobación de residencia de quienes ingresan a Sagrada Familia. Así lo explicó el encargado de emergencias municipal, Luciano Moraga. Es la continuación del programa que ha mantenido vigente la municipalidad a través de las instrucciones del señor alcalde del control sanitario en nuestra comuna durante esta pandemia que afecta a todo el país y al mundo, obviamente. Y nuestra tarea es hoy día intensificar un poco más el control para lograr llevar un mejor registro de lo que sucede en nuestra comuna, proteger también, no tan solo a los habitantes de Sagrada Familia, sino a todos aquellos que en estas fiestas nos visitan. Por lo tanto, es importante que la comunidad entienda de que entre menos movilidad tenemos, más seguro va a ser nuestro accionar diario. Esa es nuestra tarea. También, reiterando las instrucciones del señor alcalde, es que la comunidad comprenda que esta es una tarea necesaria. Hemos tenido una buena recepción, salvo casos muy, muy aislados, pero la gente se ha dado cuenta últimamente de lo importante que es el rol que desarrolla el personal que está en las diferentes entradas de la comuna, en todos los accesos, Villa Prat, Cerrillo, La Fortuna, Trapiche. Y es nuestra tarea eso, brindar una buena atención, compartir con nuestros vecinos, pero a su vez solicitarle que en estas fiestas se cuiden, y cuídense mucho. Si pueden quedarse en casa, quédense, disfruten en familia, ya habrá tiempo de abrazarnos, ya habrá tiempo de visitar a nuestros seres queridos. Así que un abrazo y a cuidarse. Recuerda que el virus sigue presente, no debemos confiarnos. El COVID-19 lo combatimos entre todos.